Tenemos lo salado, que para estas fiestas siempre nos manejamos con una línea de saladitos que son solo por encargo anticipado. Bien. Eso lo quiero aclarar porque por ahí vienen a buscar y como no es, lo hacemos solo por encargo anticipado. Bien. ¿Es la picada ya preparada? Claro, es como una comida así de bocaditos, sanguchitos, pionono, lo frío que se puede consumir tanto como de entradita como comida principal, bien, ¿cierto? Bueno, tenemos los piononos de pollo, de atún y de jamón y queso. Bien. Pueden ser de 6 porciones o de 12 porciones. Uh-huh. Sandwichitos que son todos triples, muy rellenos, son unos triples altos así, la planchita de 8 de jamón y queso, jamón, tomate y lechuga, jamón, queso, tomate y lechuga, hay de roquefort con nuez, de palmitos con jamón, ¿qué más? De lengua con lechuga y tomate, de pollo. Después tenemos todo lo que es bocaditos de copetín surtido, que siempre, qué sé yo, para una entradita, es lindo a todos los que se quieren dar un gusto. Surtiditos hay de varios sabores, agridulces. Y también tenemos las empanaditas de copetín, de carne y de jamón y queso. Bien, todo esto es salado. Todo esto es salado. Bien, pedidos anticipados. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes a la tarde. Perfecto. Hasta el viernes a la tarde. Muy bien. ¿Y en cuanto a lo dulce? En cuanto a lo dulce, bueno, tenemos la parte de budines y pan dulces, que tenemos en dos tamaños de budines. Hay frutales con chip de chocolate, hay con frutos secos. Uh-huh. Grandes y chicos, que están muy lindos también para regalar, uh-huh, por ahí para hacer presentes. Esto no es necesario que lo encarguen, ahí en el negocio ya tenemos, y bueno, no creo que falten, pero uh-huh, si alguno quiere reservarse, que llame. Y después los pan dulces, que este año hicimos con todas las frutas, como siempre, el tradicional, con pasas, fruta brillantada, con nueces, y después con cascaritas de naranja que las hacemos nosotros, uh-huh, con frutos secos que tienen nueces, almendras, castañas y maníes, el de chocolate para lo que no les gusta ningún tipo de fruta, uh-huh, y también hicimos uno que tiene higos, quinotos y chocolate. Bien. Así que bueno, hicimos en tamaño tipo milanés o el otro genovés, que es el más bajito. Yo quiero aclarar que mi producción de pan dulces es muy artesanal, no tiene ningún conservante, ningún colorante. Digamos que es muy artesanal en el sentido que yo no tengo grandes máquinas, no soy una panadería ni una industria, así que bueno, está todo hecho a mano. Mi amasador es chica, así que bueno, son pequeñas, vamos haciendo de pequeñas porciones, así que bueno, tampoco tenemos grandes cantidades de pan dulce. Bien. Así que el que quiere, el pan dulce como que está más limitado. Bien. Así que el que quiere encargarse puede asegurar también. Bien. Me mencionas el último otra vez porque se nos iba haciendo agua la boca a medida que lo ibas mencionando. Higos, quinotos y chocolate. Ahí está. Sí, todo diet. Sí, nada engorda. nada. Bueno, hay una línea saludable. Hay una línea saludable que también están pidiendo muchos para las fiestas porque están buenos. Así bien, que bueno, el de zanahoria, pasas, nueces y jengibre, vamos a hacer una tandita también que le vamos a poner frutas. Muy bien. Para que quede tipo un budín navideño, pero de zanahoria. Y otra cosa que quiero aclarar también, que para los que comen sin gluten, tenemos unos budines sin gluten. Bien. Bueno, logramos una masa sin gluten a base de harina de arroz, fécula de mandioca y fécula de maíz, que le pusimos en su interior, para que le dé humedad, naranja y zanahoria. Bien. Así que bueno, logramos una masa bien húmeda, que es muy difícil con estas harinas. También los que quieren, por encargo anticipado, porque esto, digamos que no es un budín que dura mucho como los otros, sino que bueno, tiene... Sí, sí. Tienen, y al ser natural, digo, y sin conservantes, claro, claro, y aparte tiene la zanahoria y las naranjas, que por ahí le dan más humedad y bueno, son más perecederos. Bien. Pero también lo pueden encargar al 421-900 o al 15415-914. Hacen su pedido y lo pueden retirar el sábado. Muy bien. La última, ¿el sábado abrís las puertas hasta el mediodía o también por la tarde? No, también por la tarde. Por la tarde. Sí, vamos a estar de 8:30 a 13:30,
y por la tarde de 16:30 a 20 horas. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque los salados tenemos dos horarios de entrega. Al mediodía, el sábado al mediodía, desde las 11 hasta las 12, más o menos hasta la, digamos, a partir de las 11 pueden retirar los salados. Y por la tarde, a partir de las 19 horas, también entregamos los salados, para que no se, se nos amontone la gente, tengan que esperar, qué sé yo. Por eso siempre ponemos los horarios de entrega para los salados. Y después tenemos todos los postres, que vamos a hacer pavlova. Esa sí, la pavlova también es por encargue, que es esta, este postre sin harinas, con frutas, es muy liviano, rico, fresco, pero también por encargue anticipado. Vamos a tener tartas de fruta, marquís de frutos rojos, tiramisú, cheesecake, chajá de durazno, selva negra, bonobón, todos los postres. Todas las masas con muchas tarteletas de fruta, lemon pie, para que también sean frescas. ¿Y qué más te puedo decir? Tenemos toda una línea para regalar. Tenemos toda la línea de mate top, que son estos toppings para el mate, que andan muy bien. Las mermeladas caseras, que por ahí sirven como regalito. Tenemos tazas de cerámica, mates de cerámica. Así que bueno, pueden encontrar de todo en Caserita. Y las masitas de Mamá Noel también, que son muy, muy pedidas. También tenemos, y unos panduncitos chiquititos, así como presentitos para completar algún presente, también.